Al finalizar el siglo XX, la familia volvía a estar de moda. ¿Por qué ha vuelto a resurgir la familia de sus supuestas cenizas? La primera razón es que se ha desplomado el ideal de estado del bienestar llamado a sustituirla. Se ha demostrado inviable económicamente. Este estado de bienestar, que frase tantas veces repetida, pretende resolver a la gente sus problemas desde la cuna hasta la tumba, que no se tengan que preocupar de nada, que todo se lo dé hecho el Estado, pues esto hoy está en discusión porque naturalmente esto se ve que a la larga tiene que quebrar. La valoración de la familia resurge también porque se la ve más indispensable que nunca para cuidar a quienes no se valen por sí mismos. Niños, ancianos, enfermos y parados. Pero hay otra razón. La sociedad europea envejece. La ONU calcula que en 2050 habrá 2.000 millones de mayores de 60 años, el triple que ahora. ¿Qué estado sería capaz de mantenerlo sin la ayuda de sus familiares? Es difícil negar que la familia es la verdadera fuente de solidaridad social más generosa, más extensa y eficaz que las instituciones públicas. En todos los baremos de desarrollo social, contacto prematuro con las drogas, finalización de estudios superiores, criminalidad, delincuencia juvenil. A los niños que viven con sus padres biológicos en una relación de compromiso, les va mejor en todos esos baremos.